Hola, chiquillos, ¿cómo están? Disculpen por el atraso. Fue todo mi culpa, así que lo siento mucho. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Ya, se escucha bien. Ya chiquillos, vamos a comenzar entonces al tiro con la clase del día de hoy. Um, ¿Por qué se ve así? Ahí ahí sí. Ya. Ya de dónde nos están viendo? Que ahí me dicen desde Arica, de Cerro Delicia también. De que John. Iquique, Santiago, de Japón. <laughs> Con Setemuco, tal, Maipú. Y de nuevo. Ya chiquillos, entonces la clase de hoy día. Eh, es la clase de 32, por si acaso, pero no importa. Porque también es de repaso de funciones. Así que ahora claro mismo. Eh, recuerden que el viernes repasamos funciones, pero así como... El concepto de función y esas cosas. Y hoy día vamos a ver algunas funciones más específicas que entran en la PCU. Ya chiquillos. Entonces vamos a empezar al tiro porque como llegué tarde. ¿Cómo pasó a la siguiente? Ah, para abajo. Ahí. Oh, ¿El no. No funciona. ¿Qué? No importa. Ya, vamos a ir entonces al tiro con la primera que es la función lineal, chiquillos. ¿Se acuerdan cuando vimos esto? Los que vieron la, esa clase que fue como, uh, hacer estas clases atrás. ¿Se acuerdan, chiquillos? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, habíamos dicho que la función lineal es, eh, digamos, una recta. ¿Sí? O sea, la, su representación en el gráfico es una recta, en donde m en este caso representa la eh, pendiente de esa recta y x es la, la variable, ¿cierto? Y esta función, su eh, característica es que eh, siempre pasa por el origen, ¿sí? Independiente de, de si sea con pendiente negativa o positiva, siempre pasa por el origen. Y perfecto, ahí. Eh. Y aquí están dos, hay dos ejemplos. Por ejemplo, esta que tiene pendiente negativa. Recuerden que cuando las rectas tienen pendiente negativa son de esta forma, así como se podría decir que hacia abajo entre comillas. Sí. Eh, si tiene intercepto, como dicen ahí, con el eje y, eh, pero es el 0,0 digamos, no, no es otro. Siempre pasa por el origen esta recta. Sí. luego tenemos la función afín que es como prima del anterior en donde eh, en este caso la función afín eh, no siempre o sea, en un, digamos que no pasa por el cero y podríamos decir que la función lineal es un caso particular de la función afín cuando n vale cero se convierte en una función lineal como la que vimos de antes sí Exacto, se le agrega eh, el intercepto con el eje I. ¿Vamos claros ahí? Recuerden que estamos repasando esto, chiquillos. Por si acaso, estamos repasándolo. Ya lo vimos, eh, tuvimos, hoy día vamos a ver, eh, digamos, hartos tipos de funciones, así que vamos a ir rapidito pasando uno a uno. Porque esto ya, para esto se dedicó una clase completa para cada uno de estos tipos de funciones. ¿sí? Exacto. Se debe cumplir en este caso que m y n son distintos de cero, como dice ahí Víctor 99. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, el n, ya, como ya lo dijimos, es la intersección con el eje y. Eh, ¿Y cómo se llama? Por ejemplo, aquí hay dos, dos, por ejemplo, hay dos ejemplos, que es eh, 2x más 5, en donde si se fijan, el, la recta toca al eje y en el 5, y eh, menos x más 10, en donde el intercepto con el eje y es el 10, y lo toca ahí justito. ¿sí? En este caso, cabe la casualidad de que con el eje x también es el 10, pero no se vayan a confundir con ese. ¿Sí? Recuerden que vamos a ver ejemplos de estos de estos eh, de estas funciones, ¿sí? Vamos a avanzar entonces para ir rapidito. Bueno, aquí tenemos eh, cuando la pendiente es menor que cero y cuando es mayor que cero. Y si se intersectan, se intersectan en n. ¿Sí? No me hablen en inglés que no entiendo nada, pues chiquillos. Y finalmente eh, la intersección con el eje X la podemos calcular de esta manera. En donde eh, en el eje X ¿qué se debe cumplir? <laughs> ¿Qué se debe cumplir en el eje X? Eh, o sea, en la intersección con el eje X se debe cumplir que Y tiene que ser cero, porque eh, eh, X corta ahí en el cero. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, aquí hay eh, un caso en donde se pide encontrar eh, la intersección con el eje. con el eje x, en donde si se fijan, esta es la, la función, esta es su representación gráfica, y se eh, iguala todo a cero. Eso es lo que se hace. Se iguala todo a cero y se despeja la x. ¿Por qué se iguala a todo a cero? Porque si recuerdan la clase pasada. Nosotros dijimos que f de x igual a tal cosa es igual a un y, ¿cierto? Entonces, se iguala a cero porque yo eh, debo, eh, necesito que ese i sea cero para poder encontrar la intersección con el eje x, ¿ya? Y para poder encontrar la intersección con el eje i fíjense que es fácil porque yo necesito que x sea cero en ese caso, por lo tanto, esta partecita de aquí se me hace cero. Y me queda que y es igual al, al n que teníamos aquí, que habíamos dicho que era la intersección con el eje y. ¿Sí? Ya, ahí están preguntando qué función cumple el 3x en la gráfica. El, 13, el 3, específicamente el m, es la pendiente de la, de la gráfica, es decir, como el grado de inclinación de la recta. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces, vamos ahora a ver... Eh, ¿Alguna duda con esto? Recuerden que después vamos a hacer ejercicio. Y recuerden que el viernes también hicimos ejercicios de esto. ¿Todo claro? No cachan nada, dicen. La función, claro, la función identidad, chiquillo, es la función... Eh, f de x igual a x. ¿Sí? Esa es la función identidad con pendiente 1. O menos 1, sí. Eh, claro, siempre eh, o piden encontrar la pendiente, por ejemplo, podrían dar eh, la gráfica, por ejemplo, sin la función, y te piden encontrar la pendiente. Eh, Creo que tengo por aquí cómo encontrar la pendiente, pero eh, sí, vamos a repasar geometría por si acaso. Espérenme un poquito para encontrar eh, dónde tengo eh, la cómo se encuentra la pendiente. Pero la pendiente, vamos, quizás podríamos hacer un ejercicio de eso. Sí, macho muchacho, eso es. Vamos a hacer un ejercicio de eso, ¿ya? Espérenme un poquito. Ya, por ejemplo, si me dan eh, la gráfica de una función x uy, y y tengo que mi recta es esta de aquí, se supone que es recta, y pasa por el punto menos 2 y me dan un puntito acá, por ejemplo que es el 5,3. Entonces, la pendiente, como dicen ahí, sus compañeros se calcula como Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Entonces, eh, yo me defino cuáles son los puntos. Este es mi punto 1 y este es mi punto 2. Entonces, el P1 es igual a eh, menos 2,0 y el P2 es igual a 3,5. Por lo tanto, reemplazo los valores. I2 corresponde al 5, I1 corresponde al 0, X2 corresponde al 3 y X1 y o sea, corresponde al menos 2. Por lo tanto, la pendiente quedaría 5 dividido en... Eh, 3 más 2. Eso es igual a 1. ¿Sí? Así se, se calcula la pendiente. Pero vamos a continuar, chiquillos, con, con las siguientes funciones, porque son varias ya. Vamos a seguir. Eh, Ya. No sé por qué no avanzan estas cosas, pero lo vamos a ir avanzando de aquí. Entonces, vamos a ir ahora a la función cuadrática. Eh, ah, el punto 1 y el punto 2 da lo mismo. Yo podría haber puesto al revés y me, da, me tendría que dar lo mismo. ¿Sí? Ya, entonces vamos aquí a ver la función cuadrática ahora, chiquillos, que es como lo que viene. Y la función cuadrática está compuesta por: eh, esta es de la forma ax cuadrado más bx más c. Y aquí hay dos ejemplos. Su, eh, su gráfica es una parábola, como se ve acá. Y este ejemplo que está aquí es el ejemplo x cuadrado más 2x menos 3. ¿Sí? Ah, lo siento. Ahí sí. Ya, ahí sí. Entonces, repito: la función eh, cuadrática es de la forma ax cuadrado más bx más c. Y eh, aquí hay un ejemplo que es: eh, recuerden que la gráfica de la función cuadrática es una parábola. Eh, que puede ser eh, con las ramitas hacia arriba o hacia abajo. También puede ser eh, que está contenta o está triste, que a algunas personas les sirve eh, más así. Entonces, en este caso, la parábola está contenta. ¿Y cómo sabemos cuando una parábola está contenta o está triste, o es cóncava o convexa? Eh, cuando la, el coeficiente que acompaña el x cuadrado es positivo. La parábola está contenta y cuando es negativo, la parábola está eh, triste. ¿Sí? Aquí hay varios ejemplos de funciones cuadráticas. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es una forma fácil de ver cuando, cuando la gráfica, el, las ramitas de la parábola son hacia arriba o son hacia abajo. Bueno. También vimos la clase en que vimos esto más detalladamente que la función cuadrática eh, es, no es inyectiva y tampoco es sí No es inyectiva porque eh, en este caso, recuerden que la clase anterior vimos lo que era inyectiva, etcétera. Y además lo habíamos visto en otras clases. Entonces, eh, en este caso no es inyectiva porque, fíjense aquí que eh, para dos. Eh, preimágenes distintas existe una misma imagen es decir, el 3 y el menos 3 tienen la misma imagen en el conjunto de llegada digamos, por lo tanto la función, por eso no es, epi no es inyectiva, porque recuerden que para que fuera inyectiva, si habían dos numeritos distintos, sus imágenes también tenían que ser distintas ¿ya? y no es inyectiva porque fíjense que eh, el conjunto de, digamos el codominio, lo podemos ver acá el codominio serían todos los reales, pero fíjense que aquí su recorrido es desde, por ejemplo, acá desde el menos 4 hacia hacia el infinito positivo. Los que están abajo de ese numerito, los que son menores que ese número, no están en el recorrido. Por lo tanto, no es epiyectiva porque el, el recorrido no es igual al codominio. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte de por qué no es inyectiva y tampoco es epillectiva? Eh, es una función nomás. No es, no es de ninguno de estos dos tipos. Solamente es una función. Ya. Repito lo de epillectivo: eh, no es epillectiva porque el conjunto eh, digamos el codominio recuerden que cuando veíamos los diagramas los diagramas agitales teníamos un conjunto de partida y un conjunto de llegada en este caso el conjunto de partida son los reales cierto porque no hay ninguna restricción en este caso y el conjunto de llegada son los reales también pero resulta que el digamos el, el recorrido no son todos los reales en este caso fíjense que en este caso es un caso particular es f de x igual a x cuadrado. Este, en este caso, la, el recorrido de la función eh, son solamente los reales positivos con el cero. ¿Sí? No son, no son los reales negativos. Por lo tanto, el recorrido, digamos, es más pequeño que el, dominio, que el codominio. ¿Sí? Por eso que no es epilectiva. Recuerden que era epilectiva o sobreyectiva, que es lo mismo. Cuando eh, eh, digamos el codominio era igual al recorrido, sí, porque además chiquillos la función cuadrática está definida de los reales en los reales, es decir, ah, quizás eso me faltó decirle, el dominio son los reales y el recorrido son los reales, recuerden que eh, o, y cuando no se los dicen en alguna pregunta recuerden que cuando no se los decían había que asumir que eran todos los reales, a menos que les dijeran que son eh, los naturales o los enteros, ¿sí? O los reales positivos. Entonces, en este caso, el, recor el, dominio, el, el dominio y el codominio de la función cuadrática son los reales. Pero el recorrido no siempre son todos los reales. De hecho, nunca son, casi nunca son todos los reales. Creo que nunca, ¿sí? Porque siempre tiene un mínimo o un máximo. Entonces, siempre van a haber numeritos que van a quedar fuera del, recor del, del recorrido. ¿Sí? Chiquillos, calma si no es lo suyo, como me dicen a mí, ahí, tranquilidad. Pueden ver esta clase, si no les queda claro con esta clase, recuerden que estoy yendo súper rápido porque es una clase de repaso, ¿sí? Y tenemos que ver todas las funciones, todos los tipos de funciones eh, hoy, ¿sí? ¿Ya, chiquillos? Entonces, vamos a seguir avanzando aquí. Eh, en donde vamos a ver qué pasa con, lo, con cada coeficiente, con el a, eh, con el b creo que no lo vamos a ver y con el c, sí. Entonces con el a dijimos que eh, cuando a era positivo las ramitas, dice aquí de la parábola van hacia arriba o la la, la, la parábola está contenta, sí. <laughs> sí voy a repasar ecuación vectorial también eso es, es algo nuevo de este año así que Así que eso. Chiquillos, ah, me preguntan que si uno no se maneja en mate, es preferible no estudiar ingeniería. Digamos que te va a costar más, pero todo se puede, chiquillo, yo creo. Ya. Ya. Entonces, cuando eh, la parábola, perdón, la, la el coeficiente A es hacia arriba. O sea, perdón, es positivo, las ramitas de la, de la parábola son hacia arriba, ¿sí? Y cuando a es negativo, como dice acá, fíjense que este es el ejemplo, eh, el que acompaña a, al x cuadrado es el menos 2, ¿sí? Ya, y en este caso la parábola está triste. A ver. Solo, ¿Qué cosas solo sirve para ver si cruza o no el eje X? <laughs> Chiquillos, lo de contesto triste, recuerden que es como. Es como un decir nomás, po. ¿Cuál lambda que dicen? Ah, de, lo, de la función, perdón, de la ecuación vectorial. Ya. Ya, chiquillos. Entonces, eso es lo, lo que me dice el, el coeficiente A, ¿sí? Si la parábola está contenta o está triste. No, pues, chiquillos, porque la parábola o está contenta o está triste. Pero son parábolas diferentes, ¿sí? Vamos a seguir. Entonces, ahora viene el coeficiente C. Que, ¿Qué es lo que me dice el coeficiente C? El coeficiente C me dice la intersección de la parábola con el eje I. ¿sí? En el caso de la función lineal, acuérdense que. Perdón, de la función afín. Eh, perdón, lineal. Eh, el N era el, el que me decía la intersección con el eje I. En este caso es el C. ¿Sí? Exacto. Si la parábola está de lado no sería función y sería una hipérbola como me dijeron delante por ahí que me preguntaron. Ya. Entonces eh, fíjense cómo, cómo se procede para encontrar que el c es la intersección con el eje y, porque eh, la intersección con el eje y recuerden que eh, el, el, el digamos el x y de la intersección con el eje y, el, el x tiene que ser cero, por lo tanto reemplazo cero en todas las partes donde hay x y me da que y es igual a c. Por lo tanto, eh, por lo tanto, el, la, la intersección con el eje y es 0, c. Exacto. Si no hay c, el vértice está en el eje en el origen. ¿sí? Ya, ¿para qué se reemplaza con 0? De nuevo. Se reemplaza con cero porque fíjense que yo para yo encontrar la intersección con el eje Y tengo que ver cuando X sea 0. ¿sí? Por lo tanto, eh, tengo que reemplazar en, por X igual a 0. ¿Sí? Ya, chiquillos. Entonces. Vamos, uy, me fui para el otro lado. Luego vamos a tener aquí. Esto es un po se ve como un poco engorroso, ¿ya? Y es engorroso. Pero la PSU, chiquillos, les aseguro que si les piden calcular esto, no va a ser con números difíciles. ¿Sí? Y probablemente aquí adentro les va a salir como una, un número que tenga raíz exacta. ¿Ya? Entonces, eh. Para la intersección con el eje x, esto es para la intersección con el eje x, tenemos que eh, queremos que y sea igual a cero, cierto, para que sea intersección eh, con el eje x. Y eh, entonces como que me queda una ecuación cuadrática como las que veíamos en, en álgebra, sí, una ecuación cuadrática que cuyas soluciones son estas dos, sí. Y como fíjense que la parábola tiene, en, en este caso tiene dos intersecciones con el eje X, en este caso no tiene ninguna, después vamos a ver los casos. Por lo tanto, eh, vamos a tener dos puntos de intersección. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Ya. Entonces vamos a tener dos puntos de intersección porque la, eh, la parábola, cuando digamos, no siempre, pero la mayoría de las veces quizás va a tener dos puntos de intersección con el eje X. ¿Ya? Y ahora vamos a ver los casos eh, del número de intersecciones con el eje X. ¿Sí? Entonces cuando el discriminante... Recuerden que el discriminante es como lo que está dentro de eh, la mm, raíz cuadrada en, el, en la formulita que vimos delante, ¿sí? Entonces, eh, el discriminante entonces nos va a decir qué pasa con las intersecciones. Entonces, si el discriminante es positivo, la parábola corta el eje en dos puntos, como vimos delante. Si el, el discriminante es igual a cero... La parábola corta el eje x en un punto que corresponde al vértice, ¿sí? Y si el discriminante es menor a cero, la parábola no corta el eje x, como en estos, como en los casos que vimos delante que que habían como las parábolas tristes que no tocaban al eje, el eje, ¿cómo se llama? El eje x. El discriminante lo aplicamos cuando queremos saber, eh, por ejemplo, en este caso, cuando queremos saber cuántas veces toca la, la, la gráfica al eje X. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Eh, digamos que las preguntas como les dije delante las preguntas si es que, le si es que les que si es que les preguntan eh, o sea si es que les hacen hacer toda esta formulita que está aquí va a ser eh, muy fácil los numeritos sí así que no se preocupen por eso porque recuerden que la PCU mide como eh, otras cosas no no el estar calculando números gigantes sí Ya, Claro, pueden, pueden utilizar el método que quieran para resolver estas cosas, pero eh, estas son como las características que, que tiene el discriminante y que nos indican la, la, eh, la, el número de intersecciones con el eje X, ¿sí? Y recuerden que con el eje Y, que ahí me preguntaban antes, creo que leí, eh, con el eje Y, el C nos da el, la intersección con el eje Y, ¿sí? No necesariamente. Si el discriminante es negativo, no necesariamente es carita triste, porque puede ser carita feliz, pero más arriba del, del eje X. ¿Sí? ¿Cómo se sabe cuando son reales distintas? Tienes que calcularlo. ¿Sí? Este PPT debe estar como en la clase, te digo al tiro, en la clase 12 está este PPT. ¿Ya? Para que lo descarguen. Ya. Entonces, bueno, teníamos las características de la gráfica como vimos delante. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos que eh, esta función, x cuadrado menos x menos 2, y eh, calculando el discriminante, que es positivo, nos damos cuenta que eh, tiene dos intersecciones con el eje X y se calculan de la clase, eh, de la clase eh, como lo vimos de antes Luego, eh, en este caso, el discriminante es igual a cero, entonces eh, la gráfica corta en un puntito nomás al, al eje X. Y. En este caso, la gráfica no corta el eje X porque el discriminante es menor que cero. Chiquillos, eh, no lo voy a calcular porque necesito ver otras cosas. ¿Ya? Les pido disculpas, pero necesito ver eh, función, logaritmo, potencia, esas cosas que son como más difíciles de entender. Así que les pido que porfa eh, vean las clases anteriores si es que no lo han hecho. O sea, si es que no lo captan, ¿ya? Y. Eh, el último es el vértice, que es el puntito más bajo o más alto. sí, cuando la gráfica eh, tiene, es, está contenta, tiene un mínimo, y cuando la gráfica eh, está triste, tiene un máximo. sí. y eso se calcula de esta manera. fíjense que este es, el es el, la coordenada x del punto. y esto, chiquillos, yo no, se lo re no recomiendo que que se la aprendan así tal cual porque se obtiene reemplazando este valor en la función, sí. No importa que se la hayan aprendido, los que se la aprendieron bacán va a serle más fácil, pero eh, este numerito de aquí se obtiene eh, reemplazando este valor en la función. ¿Sí? Porque este valor es un x. Y recuerden que si yo reemplazo un x en la función, me da el valor de y. Ya, exacto. Ese vértice, este vértice tiene un x, que es menos b dividido en 2a, coma 4ac menos b cuadrado dividido en 4a. Y les dije recién que. Eh, Claro, por lo general le ponen h como acá, pero apréndanselo como esto mejor. Y recuerden que esto no es necesario que se lo aprendan porque se obtiene al reemplazar este valor en la función. ¿Sí? Etiquios, antes de seguir les tengo que contar que eh, espíritu, los espíritus emprendedores buscan soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Eh, más información en umayor.cl. Vamos a continuar. Eh, el vértice eh, tiene un x y un y, ¿sí? Por si acaso. Vamos a continuar ahora, chiquillos, con la función... Logarítmica. No, con la función raíz cuadrada. Espérenme un segundo que se quedó pegado esto. Y ahí sí. Entonces, la función eh, raíz cuadrada... ¿No está el ppt en la clase 12? Voy a revisarlo, chiquillos, y el viernes les digo, porque debería estar. Según yo, debería estar. Ya. Entonces, vemos la eh, función raíz cuadrada, que es como... Entre comillas, entre comillas, lo contrario a la función x cuadrado, ¿sí? Entre comillas. Entonces, en este caso, la función eh, raíz cuadrada eh, es creciente. Esto de aquí significa que es creciente, que si tengo un numerito que es, es mayor a otro, eh, su imagen también va a ser mayor a, a la imagen del otro, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en este caso, el, el dominio es R y el, el codominio es... O sea, perdón, el dominio son los reales positivos y el codominio son los reales positivos. En este caso, eh, el, el dominio y el codominio están definidos así, están definidos como los reales positivos y como los reales eh, positivos en ambos casos. ¿Ya? Y en este caso la función es biyectiva, vimos delante que la función raíz cuadrada no era ni biyectiva, ni, o sea, no era inyectiva ni epiyectiva. Y en este caso eh, es biyectiva, ¿sí? El codominio es igual al recorrido. Entonces vamos a continuar con la gráfica. La gráfica es de esta forma, fíjense. Digamos que es como una parábola costadita pero sin la parte de abajo, porque si fuera con la parte de abajo, si fuera así como entera, no, era, no es función como dijimos delante. ¿Sí? ¿Ya ¿Sí, Esta es la gráfica de la, de la función, raíz cuadrada, y vamos a ver las variaciones. ¿Sí? Vamos a ver que, por ejemplo, cuando... Eh, dentro de la raíz el x está acompañado por un digamos por un coeficiente a mientras más grande es, es el coeficiente a la gráfica se hace como eh, va como subiendo más rápido digamos sí tiene como mayor inclinación entre comillas sí claro esta no puede ser negativa el recuerden que el dominio claro se aleja del eje x sí Um, no recuerdo haber dicho eso. Quizás se lo dije, pero fíjense, eh, el codominio está definido como eh, los reales positivos y si tú y el dominio también, por lo tanto, la digamos la cual, cualquier numerito de los reales positivos que tú metas a la raíz está va a ser positivo también, sí. Por lo tanto, lo, el recorrido va a ser igual al, al codominio. Entonces, cuando vimos que mientras más grande era el, el coeficiente que acompaña la X, más se aleja del, del eje X, como dijo alguien por ahí. ¿Ya? Claro. Claro, eh, cuando hay un negativo fuera de la raíz, la gráfica es igual, pero digamos hacia abajo del eje X, como dijeron ahí. Como un espejo, perfecto. HK Benja. Y finalmente vemos eh, como el punto en donde toca el eje X, la función, está definido por, el, por un coeficiente que acompaña a la, a la X. ¿Sí? Entonces. Eh, pero fíjense aquí que es como al revés, porque si eh, el coeficiente es positivo, en este caso x más 5, entonces la gráfica llega hasta el menos 5, hasta en x igual a menos 5. Y eh, f de x igual a x menos 5, o sea, raíz cuadrada de x menos 5, el menos 5... Eh, Toca al, al o sea, perdón, esta función toca el eje X en el más 5, ¿sí? Es, digamos, al revés, tienen que aprendérselo así, ¿ya? En este caso es menos 10, X menos 10, pero toca el eje X en el más 10, ¿sí? Es todo lo contrario al signo, ¿sí? ¿Cómo sería para que venga desde los x negativos? Eh, fíjense que eh, los x aquí parten desde el, cinco, desde el menos 5. Entonces, menos 5 más 5 es 0. ¿sí? Entonces, eh, menos 4, por ejemplo, menos 4 más 5 es 1. Así. Entonces ahí va tomando valores que, eh, para los cuales se pueden calcular las raíces cuadradas. ¿Ya? Vamos ahora a ver la función potencia. ¿Sí? Recuerden que estoy viendo las cosas lo más rápido que puedo porque eh, tenemos que avanzar rapidito. Entonces vamos a ver ahora eh, la función potencia, que es la siguiente. La función potencia es eh, de esta forma, ax a la n. ¿sí? Ojo que la función potencia eh, está definida desde los reales en los reales. ¿sí? Aquí dice que a es un número real distinto de 0 y eh, n es un número natural distinto de 1. ¿Sí? ¿Por qué distinto de cero? Porque si no esto sería cero. ¿Y por qué distinto de uno? Porque si no sería una función lineal o afín. ¿Sí? Entonces, eh, cuando el exponente pa es par, es decir, cuando el exponente es 2, 4, 6, 8, etc., no es ni inyectiva ni es epiyectiva, pero cuando el, el exponente es impar es biyectiva. Esto tiene como dos formas, ¿sí? Entonces un ejemplo es este que está aquí, que dice fx igual a eh, 0,5 eh, por x elevado a 4. Exacto, el exponente nunca será 1 porque eso sería, esto, eso sería como un caso particular de la función potencia, que es la función eh, la función lineal. ¿sí? Ya chiquillos. Ya. Vamos a seguir entonces con eh, la gráfica. Uh, tengo... A ver. Está mala esta cosa. Espérenme un poco. Ya chiquillos, vamos a tener, tuve un problema aquí con el PPT. Así que vamos a... No sé por qué está así esto. Ah, ya sé porque no puedo ver eh, PPTs con el programa de PowerPoint. Así que espérenme un poquitito. Ya. Sí, ahora voy a eh, mostrar la, el mismo programa. Que me dicen que cuando hice esta clase mostré un programa para jugar con las funciones. Y ahora vamos a mostrar el mismo programa. Si es que puedo hacerlo. Ver, sí. Y ahora sí, chiquillos. Entonces, tengo, les voy a mostrar este programa que sirve para graficar funciones. Entonces uno pone aquí la función. Por ejemplo, pongamos eh, x elevado a 2, que sería esa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo aquí le pongo 3x elevado a 2. Me cambia. es concentración ahora. Me cambia a eh, digamos como que las ramitas se acercan al, a la gráfica. Es, perdón, al eje I. Si yo aquí le pongo un número más chiquitito, por ejemplo, eh, 0,5. Se achica más. Si le pongo el 4, se agranda. Si le pongo el 9, por ejemplo... Chica, ¿sí? Vamos a ver ahora una con, con el exponente impar que cambia completamente, fíjense. Cambia a esa forma. Espérenme un poquitito. Ya, entonces, la función potencia eh, varía, su gráfica varía dependiendo del exponente que tenga la, la función. Ese es cuando es eh, impar, por ejemplo, pongamos otro impar, eh, x elevado a 7, sería de esta forma. O otro par, x elevado a 8, sería de esa forma. O x elevado a 4. Fíjense que por esto que eh, cuando el exponente es par, eh, la función no es eh, ni inyectiva ni epilectiva porque es como una función, es como, entre comillas, una función cuadrática. ¿sí? Eh, digamos que el, el recorrido no es igual al, al codominio. ¿sí? Y además, cuando es, in, cuando es par, si yo pongo un número negativo y un número positivo, por ejemplo, el menos 2 y el 2, me va a dar el mismo numerito. Por eso que no es ni inyectiva ni epilectiva. Pero cuando el exponente es impar, me cambia a esto sí esa es entonces la función potencia chiquillos Espérenme. Tengo aquí problemas técnicos. Créeme chiquillos que no sé cómo sacar esto. No importa, vamos a seguir mejor con lo último que quiero ver hoy día que es la función logaritmo, ya. chiquillos, perdónenme la demora pero estoy aquí no me funciona esto Sí, lo siento. Chiquis, que no sé qué pasa con esto. No se sale, como que no quiere salir de aquí. Y tampoco puedo poner lo que quiero mostrarles. Chiquis, vamos a hacer repaso de geometría. La idea es. Eh, comenzar el viernes, pero si hoy, como hoy día no hemos podido ver bien eh, lo que quería ver hoy día, tal vez vamos a utilizar el viernes para continuar, ¿ya? Mm. <laughs> El profe Nico se fue, por eso que no puedo preguntarle. Ay, perdonen, chiquillos, no sé qué le pasa a esta cosa. Sí, yo creo que le voy a tener que preguntar al profénico, porque no sé qué sucede. Ya. Yeah. Espérenme un poco, chiquillos. Ya, chiquillos, ahora sí, lo pude arreglar. Ya, entonces vamos a ver ahora, vamos a hacer una cosa, chiquillos, como hemos perdido tanto tiempo hoy día, vamos a terminar de ver las funciones hoy y el viernes vamos a hacer los ejercicios, ¿sí? ¿Están de acuerdo con eso? Porque hoy día igual hemos perdido bastante tiempo. Ya. Entonces vamos a ver la función logarítmica ahora. En donde. Eh, bueno, aquí está como medio. No sé qué le pasó aquí, pero eh, la función logarítmica es. Eh, como vimos, ¿se acuerdan? Hace poquito vimos los logaritmos. Y eh, vimos que el logaritmo estaba. Eh, era como, tenía directa relación con eh, las potencias, ¿sí? Entonces dice acá que una función es logarítmica en base a, cuando es de la forma, eh, que está aquí, está como, no sé qué le pasó al PPT de nuevo, yo lo había hecho bien. Eh, es de la forma, de esta forma, ¿sí? Recuerden que a tiene que ser distinto de 1. Lo vimos con la definición de, de logaritmo el otro día, ¿sí? Entonces, eh, no pesquen mucho estos chiquillos, ¿ya? Recuerden, esto que está aquí es la definición del logaritmo. Y vemos acá entonces que eh, el dominio de la función logarítmica eh, son los reales positivos, sin el cero. Y el recorrido son todos los reales, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo que es logaritmo en base 3 de x. Y esta función es eh, biyectiva, ¿sí? Vamos a ver entonces aquí. Eh, la función logarítmica cuando a es positivo, la función es creciente, es decir, va, digamos, hacia arriba, x dice a mayor que 1. Y cuando a es negativo, la función es eh, decreciente, ¿sí? Y cuando eh, x vale 1, la función, eh, perdón, la función, eh, así, ah, cuando x vale 1, la función vale 0, ¿sí? Ya, recuerden, ah, por si acaso que hay preguntas. Ah, no, nada, leí mal. Ya, entonces, recuerden que, chiquillos, si no les queda claro con lo que vimos hoy día, que ha estado un poco eh, irregular la clase, eh, pueden ver las clases anteriores o pueden ver la clase que viene, que es el viernes, que eh, eh, vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? No, no, son solo entre 0 y 1. Lo que pasa es que entre 0 y 1, por ejemplo, eh, si a es positivo, recuerden eh, que a era la base de la función, ¿sí? Exacto, nunca, to no, nunca toca al eje y. ¿Por qué nunca toca al eje y? Porque recuerden que los logaritmos, eh, digamos, eh, no pueden ser, eh, ¿cómo se llama? No pueden ser, el, el argumento no puede ser cero, ¿sí? Claro. Eh, como dice ahí, el, el eje Y es eh, una asíntota del, de la gráfica, ¿sí? Una asíntota es como una línea infinita que nunca toca la gráfica, ¿sí? Entonces recuerden, cuando A es positivo, recuerden que A era la base, logaritmo en base A de X, cuando A eh, es, o sea, es mayor que 1, la gráfica es creciente y cuando A es menor que 1, la gráfica es decreciente. ¿Sí? Recuerden que menor que 1 no significa que sea negativa. ¿Ya? Menor que 1 significa que está entre 0 y 1. ¿Sí? ¿Ya, chiquillos? Exacto. 0,9 entre otros, como dice ahí poni Salvaje. No, recuerden que la base no puede ser negativa. ¿Sí? Un medio también, como dice ahí Lana Stiles. Ya. Entonces, eh, variación del parámetro A. Cuando el A es más grande. Aquí pasa al contrario de, de la función raíz cuadrada que vimos delante. Cuando la es más grande, la gráfica como que se va. Eh, Va creciendo más lento. Ojo que aquí se ve como que la, las gráficas tocan al eje Y, pero está mal hecho este gráfico, ¿sí? Las gráficas nunca tocan al eje Y. Ya. Eh, ya. Entonces cuando el A es más grande, eh, la gráfica se va, entre comillas, acercando al eje X o creciendo más lentamente, se puede decir. Y cuando el, el A es más chiquitito, se acerca a uno. Eh, va, eh, va creciendo más rápido la gráfica o se va alejando del eje x y al contrario eh, cuando la, el a es, está entre 0 y 1 mientras más pequeñito sea el número eh, más se acerca a la, a la gráfica o al sea, a la, a la eje x y mientras más grande sea el número fíjense que 0,1 es más pequeñito que 0,6. Eh, mientras más grande es el, es el número, más, eh, más se aleja del la, de la eje X o va decreciendo más rápido. Y finalmente, eh, la variación del argumento, recuerden que el argumento era como lo que estaba dentro del paréntesis. Entonces, eh, es lo mismo que en, el, en la función raíz cuadrada. Es lo mismo porque en este caso, cuando k es positivo, la gráfica toca el eje X en el negativo de ese número, es decir, en este caso sería logaritmo en base eh, 10, por ejemplo, de X más 4. Esta gráfica sería eh, la representación de esa función, logaritmo, por ejemplo, en base 10 de X más 4. Y esta sería logaritmo en base 10 de X menos 6. ¿sí? Cuando K es positivo, la gráfica se, eh, se corre hacia la. Eh, izquierda a su izquierda hacia allá creo y cuando el, el k es negativo la gráfica se corre hacia la derecha sí o sea cuando k es positivo se corre hacia los negativos y cuando k es negativo se corre hacia los positivos sí la, mientras más grande la base más pequeño el logaritmo entonces vamos a alcanzamos a hacer un ejercicio, yo creo, pero antes tengo que contarles que eh, los espíritus emprendedores aplican más de una fórmula. Universidad Mayor, la Universidad para los Espíritus Emprendedores, más información en umayor.cl. Entonces vamos a, yo creo que vamos a alcanzar a ver un ejercicio, quizás. Recuerden que el... el el viernes vamos a ver eh, los, los demás ejercicios que que habíamos o sea que tenía preparado para la clase de hoy eh, espérenme un poquito <laughs> Espérame un poquito, chiquillos. Puros problemas en la clase de hoy. Les pido mil disculpas, chiquillos. El viernes les prometo que la clase completa del viernes va a ser de puros ejercicios. ¿Ya? Ahora sí, ahora sí que sí. Entonces, eh, por ejemplo, o sea, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas con respecto a, la función, a las funciones de la forma f de x igual a x cuadrado menos p, con dominio en los números reales? Uno, si p es positivo, entonces la gráfica de f intersecta al eje x en un solo punto. Si P es negativo, entonces la gráfica de F no intersecta al eje X. Y tres, si P es negativo, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta al eje Y es positiva. ¿Cuál será la alternativa correcta en este caso? Cuál será la alternativa correcta, chiquillos? Esta pregunta eh, es de la PCU del perdón, del ensayo de PCU que lanzó el DEMR este año. La B dicen por ahí El premio es una felicitación, chiquillos. Ese es el premio si la hacen bien. La ve solo dos, me dicen entonces. La pregunta, déjenme revisar. No me acuerdo qué número es. Hmm. Debe ser como la 30 por ahí. Voy a buscarla. Estoy buscando la de hecho, es la treinta y cuatro, por si acaso. Ya entonces, veamos eh, caso por caso. En este caso la función es, es una función cuadrática. ¿sí? Recuerden que las eh, funciones cuadráticas, vamos a escribirlo por aquí, eran de la forma ax cuadrado más bx más c. En este caso, a vale 1, b vale 0 y c vale menos p. ¿sí? entonces, dice que p es positivo. por lo tanto, menos p sabemos que sería negativo, cierto. entonces, eh, ah, recuerden que eh, el c en este caso que corresponde al menos p nos dice la intersección con el eje y. Entonces, si es menos p, ojo que la función es contenta, ¿cierto? Es así, es contenta. Entonces, eh, ahí están sacando los puntos de intersección, pero ojo chiquillos que no es necesario calcular el discriminante. ¿Por qué? Me dicen que... Eh, p es mayor que cero, es decir eh, menos p es menor que cero, por lo tanto la gráfica toca al eje, X, al eje y en un puntito negativo, sí, por lo tanto la gráfica es de esta forma, uy, qué fea, sí, como p es mayor que 0, Sabemos que eh, no va a tocar aquí, no va a tocar solo en un punto porque es mayor a cero, no es igual a cero. Entonces, sabemos que la gráfica es más o menos así, más bonita así. Por lo tanto, eh, al, al tiro sabemos que, que la gráfica intersecta al eje X en dos puntos. ¿ya? Por lo tanto, la 1 es incorrecta. Luego, si P es negativo, menos P va a ser positivo, ¿cierto? Por lo tanto, sigo teniendo que a en este caso corresponde a 1, por lo tanto la, la, la parábola es contenta. Entonces, si, p es posit eh, si menos p es positivo, por lo tanto esto tocaría al eje y en un puntito por aquí. Y efectivamente no intersectaría al eje x, por lo tanto esta es correcta. Ya, entonces luego dice que si p es negativo, nuevamente, entonces la ordenada del punto donde eh, la gráfica de f intersecta el eje y es positiva. ¿Cuál es la ordenada? La ordenada, recuerden, ya se los dije que las ordenadas son las que van hacia arriba, ordenada, y las abscisas son las que van hacia el lado. Se lo pueden aprender de esa forma. Por lo tanto, la ordenada es la coordenada y. Y si sabemos que menos que P es negativo, por lo tanto, menos P es positivo, tenemos que la gráfica es así. Por lo tanto, efectivamente, este puntito tiene coordenadas 0,I donde I es mayor que 0. Por lo tanto, la 3 también es correcta. Entonces, la alternativa correcta, como decían ahí, es la letra D. ¿Se entendió o no se entendió esta pregunta, chiquilla? ¿No se entendió? Más o menos. La voy a repetir entonces. Eh, chiquillos, no es una función exponencial. Es una función. Eh, es una función eh, cuadrática. ¿Sí? Perfecto. Si la hicieron con el discriminante, eh, perfecto. Está súper bien. Entonces, pero estamos. Si quieren, quieren que la haga con el discriminante ahora, para explicarla de la otra forma. Porque recuerden que casi siempre eh, casi siempre hay más de una forma de hacerlo. Ya, la voy a hacer con el discriminante. Yo la hice como en forma analítica, sin tener que calcular nada. Vamos a borrar esto de aquí. Entonces, con el discriminante. Recuerden que el discriminante era b cuadrado menos 4ac. Entonces dijimos que a era igual a 1, b era igual a 0 y c era igual a menos p. Por lo tanto, el discriminante es b cuadrado es 0, es 4 por 1. Perdón, menos 4 por 1 por menos p. El discriminante queda 4p. Por lo tanto, si p es positivo, acuérdense de lo que vimos delante, si p es positivo, esto va a ser, eh, vamos a ponerle aquí, si p es mayor que 0, por lo tanto, 4p también es mayor que 0. Y vimos que cuando el discriminante era positivo, eh, la gráfica intersectaba el eje X en dos puntos. ¿Sí? Por lo tanto, aquí me dice que la intersecta solo en un punto. Por lo tanto, esta alternativa está mala. ¿Sí? Luego me dicen que si P es negativo, entonces si P es negativo, por lo tanto, 4P también va a ser negativo. ¿Cierto? Por lo tanto,. Eh, en, cuando dijimos que cuando P, eh, o sea, cuando el discriminante era negativo, la gráfica no intersectaba el eje, el eje X. Por lo tanto, eh, esta afirmación está correcta, porque la gráfica efectivamente no intersecta el eje X cuando el discriminante es negativo. Y luego, si P es negativo, también tenemos que el discriminante es negativo. Entonces, la ordenada del punto donde la gráfica intersecta el eje Y es positiva, eh, yo sé que esta ecuación tengo que reemplazarla eh, por el x igual a 0. Yo quiero que x sea igual a 0 para saber dónde intersecta el eje y. Por lo tanto, me queda que y es igual a menos p. Pero como, como p es negativo, entonces eh, menos p... A ver, si P es negativo, entonces menos P es positivo, ¿cierto? Por lo tanto, el, la coordenada I la, sí, la es positiva. y es igual a menos P y eso es igual a positivo. O sea, perdón, y eso es positivo. Por eso que eh, esta afirmación está correcta, porque dice que si P es negativo, entonces la ordenada del punto donde la gráfica de F intersecta el eje I es positiva. ¿Ya, chiquillos? Entonces, como les dije... Vamos a hacer eh, todos los ejercicios que quedaron pendientes el día viernes. ¿Sí? Aquí yo le hice esta pregunta de dos formas. ¿Sí? De la forma como analítica y de la forma con el discriminante, que también es un poco analítica, pero también es calculando. ¿Sí? Menos P es positivo porque P es negativo. Por ejemplo, si P fuera igual a menos 4, menos. Eh, Menos P sería menos menos 4, por lo tanto sería 4 positivo. ¿Sí? Ya. Ya chiquillos, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Recuerden que el viernes vamos a ver todos los ejercicios que quedaron pendientes hoy día. Recuerden que las clases se suben todas, los, o sea, se suben todas las clases. Y no, no me perjudicó el NEM porque tenía buen NEM por suerte, pero no me perjudicó el NEM. Ya chiquillos. Entonces nos vemos el viernes. Les pido millones de disculpas por la, por la in, in, interrumpida clase de hoy. Eh, y el viernes vamos a hacer todos los ejercicios de, de eh, lo que quedó hoy día. Y el PPT, ya. El PPT no lo voy a, no lo voy a olvidar. <laughs> ya. Ya chiquillos, entonces eh, que tengan una linda semana, que eh, lo pasen bien y nos vemos el día viernes, como siempre, a las cuatro y media. Recuerden, que estén bien, chao, chao.